Si no saben imitar al Sweepay, mejor que se callen. Porque si me van a rayar, pues que se rayen. Porque cojo al can y rayo hasta el diamante. Y si no me ponen un 4, los mato a todos delante. A ver, el blog de stream, carajo, a ver. A ver qué nos tiene que contar el stream después de mucho tiempo. Dale para allá. Blog de stream, Bennett es el campeón de FMS España. A ver, dímelo, lo duro con lo duro, Bueno, mi gente, trío. cuánto tiempo sin hacer nada para YouTube, la verdad. Bueno, el que no lo sepa, me operaron de las dos rodillas, ¿vale? Me rompí los tendones rotulianos de las dos a la vez y bueno, he pasado una etapa un poco complicada. Tuve que estar un mes en el hospital prácticamente, tumbado, sin poder ir ni al baño, ni caminar, ni nada. Y ahora, pues bueno, estoy yendo a rehabilitación todos los días, estoy mejorando mucho y he podido venir a la FMS con mis muletas, que las tengo por ahí. Y pues bueno, esto, si estoy grabando esto y lo veis, es porque he hecho el vlog, no sé si podré hacerlo, pero es la gran final, así que tengo muchísimas ganas de estar aquí. Hace mucho que no subo nada y he estado muy jodido, así que, pues A oye, si ver. dejas un like en este vídeo, aunque sea solo en este, pues te lo agradezco, porque es un poco Toma, también para darme ánimos, ¿no? toma tu Y like. nada, pues tengo muchas ganas de Gracias, estar por Pipa, aquí, por voy a los comer ahora, 11 estamos meses. en Un año viernes, casi, ¿eh? tenemos luego la batalla de recuperación de Sweet Pain contra Tirpa y mañana la gran final, así que... A Como quiten a Streamo para meter a Mr. Ego en el jurado, no sé, hermano, lo próximo que será, tío. Quitar a Gacir de la liga, no A ver sé. qué tal va todo. Muchas, muchas ganas de todo esto. Además han venido invitados guays y tal. Así que bueno, vamos a ver qué tal. ¡FMS! Ahí está. Hermano, el puto Tirpa siempre va vestido de skin de GTA. No sé cómo se lo monta. Sí. Sí. Pero de la can. Pero, Vinufosia o Vinuoficia. Hermano, ¿tú no te enteras de qué pieza ya ha entrado en el jurado por Capo, que es el sustituto de Capo, y que para que entre Mister Ego hay que tirar a otro más? Claro, mano. Espabilar. Otra de las grandes, yo les advertí. Pieza para ser jurado de FMS. ¿Cuántas veces lo he dicho, hermano? ¿Pero qué personaje le asimilas más? ¿A cuál le asemejas más? Hombre, ahora mismo, hoy va en plan la nueva película de Miguel Hernán, ¿sabes? Sobre unos chavales que metían pole en el instituto. Ah, por cierto, Nada, estoy viendo a no pasa nada, Maijero Vino. Un abrazo, acá. bro. Está guapo, ¿eh? Tengo la ¿Eh? aura de ¡Plus Bakugo. Ultra! Está guapísimo, Yo tengo ¿eh? la aura de Bakugo completamente, ¿eh? Veo todo lo que tiene. Sí, yo de celebrar tantos juegos Olías voy a bien, ¿eh? acabar con las manos como Sin él. camiseta, digo. Con la sobacada y eso. Escúchame, hermano. ¿Alguien ha dicho por detrás lo del ponme un puto Sin cuatrazo? camiseta, digo. Con la sobacada y eso. Ponme otro puto cuatrazo. Si no saben imitar al Sweepay, mejor que se callen. Porque si me van a rayar, pues que se rayen. Porque cojo al can y rayo hasta el diamante. Y si no me ponen un 4, los mato a todos delante. Escúchame, hermano. ¿Quién es? Es calidad, tío. Falta negro. Puto Babi. Pero puro. Yo te chupaba ahí el torso. Siempre. De hecho, me encantaría hacerlo. Ahí está el Julius. Que la FMS. ¿Quién lo diría, Flequi? El Flequi, el Julius, falta Marta. ¿Qué pasa? Santander representando. Mira, mira, hablando del equipo aquí. Luego viene Marta. Nordmusic se apodera de FMS. Asier, vamos a pincharte las ruedas. No, que luego. Nordmusic va a apoderarse. Estamos ya negociando con los chavales para la Nordmusic del año que viene. El Sweepay dándole al pellizco. Viene, les vamos a ofrecer más que vosotros. Míralo. Y nada, como siempre, los chavales muy lentos. Tardan. Gracias, tío, por esos 2 meses. Grande ese Prime ahí. Muchísimo en venir. Y es lo que hay. Y el Sweepay me ha copiado la chaqueta, el hijo puta. Y nada, esto. Hermano, aquí todo el mundo de fumón, ¿sabes? Streamo, no saque estas cosas que son de fumones, tío. Me saca las orejas, pero bueno. Ahora vamos para el plató. Yo con mi ropa, mis muletas, mis pelos de gato, la sudadera, como debe de ser. Y no sé, a ver qué tal la batalla está pendiente de estos cabrones. A ver quién gana. Eso es de Me gusta, sacarte. Siempre. Tú lo sabes, hermano, me echaba de menos, tío. Ah, yo sí, un poco. Sabes que yo no te echo nada de menos, pero bueno, me alegro. Bueno, casi enfoca, bro. Ni te enfoca la cámara, eh. Te enfocas ya hasta. Enfocando. Ahí está, mira, ahora sí te enfoca ese Babi de Black Bab. De Black Bab, de Mamba. Mamba Babba. Black Bab Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Tiene estilo hasta en chanclas. Mucho texto, bro. Vemos a. Hostia, el Bennett, el puto hermano, Bennett ¿sí? con la ropa. El Bennett en verdad es todo alto, el cabrón, ¿no? Ah, no, es que están pendientes, bro. Es que están pendientes. ¿De qué va vestido el Bennett, bro?
Bro, ¿de qué cojones va vestido el Bennett? Va de Ali G cuando convoca a la gente de que vaya en camuflaje. Respecto a todos por venir con camuflaje. Parecéis los Action Man. Es verdad, qué colada, qué referenciote, hermano. Qué referenciote, bro. Hagámoslo por mi Julie. ¡Qué referenciote, bro! ¡A ser qué referenciote, el Bennett es un miserable, ¿no? Que también te falla. Chavales, este está usurpando mi puesto. Este hombre... este hombre quiere ser yo. Se ha puesto de juez, ahora es community manager. Me rompe las piernas. Está engordando. ¿Has sido el community manager nuevo? Me cae bien. Me ha dicho Dani, es que come muy mal. Si no, se va a poner como yo, se va a romper las piernas. Pero es catalán. Es el único defecto. Soy mejor. Es broma, amo a los catalanes. Mirad, ahí estamos ya en la FMS 2000. Buenarda, bro. Ya no sé ni en qué año estamos, 2021. Digi Barça. Volvimos a casa, papá. Probando cosas. Volvimos a casa. ¿Tienes la cámara de Nou? Porque eres Nou ahora. A mierda. Porque salgo en la cámara de Null porque eres Null ahora. Volvimos a casa. Pues así me salió, aunque ha sido igualada, ¿eh? Han salido dos réplicas también. Podía haber sido réplica perfectamente. Votar réplica. Le doy ahí votar réplica. Podía haber sido perfectamente réplica, pero a mí me sale Sweet Pain un poco por encima. Hermano, enfoca un poco stream. Estamos fuera. Dos minutos. No enfoca esto, chavales. No se ve nada, borroso. ¿Pero quién está aquí? La señora Marta. Señorita, por favor. Bueno, señorita, invadiendo Marta, los mandriles. Todo Santander. Me cago en día. Es que qué entrada triunfal. Es que no puedo estar. Saco la cámara y aparece Babi. Bro, mucho es flow. Increíble. El momento. Señor Nou, ¿qué historias cuenta ese hombre? Las más graciosas del mundo. Las mejores. O sea, de verdad. De otra boca. Es verdad, o sea, nos contó una vez una historia, me pareció tan graciosa que ayer le obligué a que la volviese a contar para que la escuchasen mis colegas. Y ahí está. Ah, mira, ahí está el de Locos, el psicólogo de Urban. Ahí está. Hoy es un día de despedida. Hay que ir elegante, hermano. ¡Hostia! Buenísima esa, ¿eh? Bueno, tienes que contársela un día a este. Este se murió de risa. Yo me moría, o sea, muriendo, las dos veces que me la ha contado, muriendo, chavales, ¿eh? ¿Cómo cuenta Nou las historias? Hermano, te mete en situación, te mete los detalles. Te pone ¿cuéntala? Ahí, te pone en su piel, ¿sabes? Eres una cámara que va detrás ¿cuéntala? De él, ¿sabes? Viendo. Mira, ahí está el de Locos. Mirad ahí nuestro psicólogo ligón. De Locos. ¿Qué es esto, bro? Que le has metido la lavadora toda, tío. Sí, tú mirad, tío. A ver, es que a R no le queda tan mal. Y espérate, porque... cuando me veáis con la chaqueta, esta no es la chaqueta aquí. Ya esa es la de FM, la de sí. Me voy a poner una chaqueta del mismo color, ¿no? ¿De eso? Del mismo color. Pero existen más, o sea, hay más no, prendas con ese color. Pero, bro, pero ¿dónde has sacado esa mano, colada, bro? Atención. La tiene ahí. Ah, es la de Pastor. Sí, no, es la chaqueta de Pastor, ¿no? Vaya. ¿Qué? ¿Qué? Esto hay que tener... ¿Qué es esto, bro? Bro, ¿qué es esto, tío? Hay que tener huevos. ¿Bro? Es que tengo 15 años trabajados en textil. Nada, ¿tú qué opinas? ¿Qué has estado trabajando toda la vida? A ver, opinión de una mujer. Pongo un puto 4. ¡Hasta luego! Es que, no, el único fallo que le veo es el rosita este, que viene en tonos... Hermanos, que son tonos... O sea, son otro tipo de tonos que el rosa de la pana. Vale, entonces, sin pana, ¿cómo lo ves? Es que... Uy, que le sigue sacando defectos. Mejor. Cuidado. Esa la de pana, ¿no? ¿Y negra tienes? Blanca y negra, me parece que hay que... Es que si fuera blanca y negra, con los calcetines en blanco y en negro... Y lo dice la chavala que se ha puesto el conjunto, ¿sabes? Entero, tanto chándal como sudadera y nos ha complicado la vida. Pero el logo de DS en blanco y la chaqueta de pana en rosa te iría hiper perfecto. Vale. ¡Qué crítica esta mujer! Lo siento, pero es que soy muy... Vale. No le rompas la ilusión de niño pequeño. La pava, ¿sabes? Mascarilla, en blanco y negro ya. Porque con los calcetines. Claro, la mascarilla. No, yo estoy atendiendo. No se la juega, va elegante, bueno, discreto. No, la verdad es que no me gusta nada el outfit. Discreto, elegante. Claro. Los azules nunca fallan. Es el alcambio. Oh, azul cielo. Como la mascarilla. Sí, señor. Así que nada, fuera están los fumadores. Oh, mira quién aparece. Mira quién aparece, mi hombre, Tirpa. Mira la receta, mira qué pantalón, bro, y qué zapatillas tan raras. Pero mira la chaqueta que tiene ahí puesta en el sofá ese, tío. Mira, está perfecto, hermano. Los chef punto. Para que me toque hoy, la verdad, no me toque. Fin. Una bellísima mascarilla.
No, R. Dios, mamadísimo. El Zasco no parece un robot de estos. El robot de hojalata este. Me parece que sé que mejor lo hago. Claro, hermano. ¿Cómo pueden decir que Zasco es el que mejor va? Si mal no va. No ha perdido bien. Claro, ¿cómo pueden decir que Zasco es el que mejor va? Blon, guapo. ¿Qué tal ese Twitch Star? ¿Qué tal tu vida de lo que era stream hace años? ¿Cómo se está tranquilo? Un poco mejor de lo que era stream hace años. Ya, bueno. Pero yo era otro rollo, yo tenía mis vainas de mis fifas, mis cosas. Tú ya tenías un nombre, yo me lo tuve que hacer. Tú ya te lo has hecho en otros lados. Pero mola, mola mucho lo que estáis haciendo, cabrones. Muchas gracias, hermano. Desde aquí, para meter presión, invítame un directo un día. Cuando tú quieras, bro. Ahí está, claro que sí, hijo puta. Cabrón, pon orden, Julio. Juleta. Están todos. Venga. A ver, Blon, Sidpain, tal, están todos. Bueno, pero joder. No falta nadie, no falta nadie. El autobús del mal. El autobús del mal. Estamos todos, yo creo. Señor, y Pablín y todo, míralo. El autobús del mal. Vaya combo con Noel. Venga. Eléctrico, dialéctico, es un producto ecléctico. Wow. Nos vamos, chico. Nos vamos, chica. Los escalones para Gacir son como... ¿Qué? Rascacielos. Precipicios. Son más fáciles que tú. ¿Es el Beta? Volvió el hombre naranja. Volvió. Ey, el rojo, ¿qué? Mira. ¿Pero el Beta no estaba en Pakistán? Ah, es verdad, Pacaster, es verdad. Sí señor, el Mena sabe cómo ir. ¿Y la señora de la limpieza, bro? Sabe cómo ir, mira, Pedro Urban Rooster. Dios, tengo una camiseta increíble. ¿Cuál? Peter, enseña. Mira, Pedro, mándame la ropa. Mándame ropa de Urban Rooster, bro. ¡Oh, qué cabrón! Yo estuve mirando para comprarme una de estas, Qué cabrón, sí que sabe, el Pedro sabe, ¿ves? La gente de Urban, los peces gordos de Urban saben lo que hacer. Classic shit. We got it. Vente, preséntame a mi primo, el capitán de la selección. Le conozco. Ya me lo presentaste. El primo te conoce. Yo te conozco. Sí, otro día que te ha pasado. Sí. Mira quién está ahí, tío. Mira, tengo un PCR hecho, puedo hacer. ¿Sí? Claro, yo también, si voy con ella. Que ahora, tío, este era el jurado más guapo hasta que volvió a stream. Sí, ¿no? Sí, de hecho tuve que usar tus datos. Me ha vuelto delegado. Vale, ahora te he jodido, pero ahora estás. El otro creo que es no sé qué de boxeo de España, bro. De tranqui, ¿no? Perfecto, ya. Estás comentando en un puesto más cómodo. Sí, con el este va a estar guay, tío. Menos presión. ¿Pero te gustó? ¿Te gustó ser juez? Tío, os comprendí mucho. Sí, ¿no? A que se nota ponerse la piel. ¿Sabes lo que me da miedo? No sé si te ves igual. ¿Piensas igual? Que, tío, que tengo aquí el streamer, lo quiero abrazar solo. Cuando estás votando, a mí el miedo que me daba era que no me saliera en el papel lo que pensaba. Rollo que yo pensara, va ganando este. Sí. Y que la verdad. Ya, y que luego. Eso me ha pasado a mí, Eso es una mierda. Me ha pasado. Bueno, al final salí bien parado. Pero fue una jornada que más o menos tuve todo claro. Entonces yo pensé, tío, en las jornadas como esta, en la final. Es una colada. Cosas así que es una locura. Eso es una eso colada. Es una presión increíble, tío. Así que nada. Menos que yo el jurado y lo dice uno que defendió, pero ya. Ahí está mi Beta. Bueno, Flecky metiéndome presión. Ya voy, chico. Joder, que voy a mi ritmo, estoy lesionado. Estoy lesionado, hijo, ya voy. Claro, tío, con las muletillas. Saldremos por atrás y vamos a salir a esa zona, ¿vale? Cuando salga. El mister no ha salido en todo el blog, sale ahora. En el descanso vamos a salir a esa zona. Hay unas escaleras para bajar. Bajaréis aquí y podéis entrar al baño. Pero no vais a salir a la parte de adelante de baños ni de la calle, ¿vale? La calle va a ser aquella, ¿vale? Donde podéis tomar y estar. Pregunta, ¿dónde está esa puerta? ¿Detrás del telón y todo eso? Detrás del telón hay una puerta que lleva eso. Ah, ya se ¿vale? Si Tolón, Tolón. Podéis ahí estar y ya, a tomar ahí. Ya no podéis salir de aquí y arriba, ¿vale? Vale, vale. Para que lo sepáis. De aquí y arriba. Importante, chavales, importante. Venid. Que te enseñe Juan la puerta. Enséñate un poco en cámara, mirad. ¿Qué pasa, chavales? Qué elegante va, este sí que sabe, bro. Este piquetón. Piquetón de campeón, bro. A mí. Pero porque fui rata ayer y dije, ¿qué, bro? ¿No te sobra algo para mí? Hostia, tío. Claro, ahí lo dejo. Mira, no, si como una, me como 12. Yo ya he comido 12. No puedo pelar. Qué putada, toda esta mierda, Sí. Cabrones. Hermano. Escucha, yo solo por las chuches voy de jurado. Madre mía, las elegancias. Vamos a ver si presentamos las cosas un poco. Un poco como se merecen. A ver si es ejemplo este. ¡Hijo puta! Míralo, qué elegancia, qué porte, qué todo. Pero bueno. Que me ponga chondo. Cringe 013. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós!
Cuidado la gente de Place. También aquí hay que ver a todo el mundo. La única sin mascarilla. Bro, la primera vez que veo a esta señora sin mascarilla. Qué irresponsable esta mujer. Perdón. Esta Adriana no espabila. Tenemos PCR negativo. Ya, yo también, pero es por sacar un la detalle. La primera vez que la veo sacar sin un detalle, sin más. Todos quejándose. Bueno, os dejo maquinar vuestras. Oye, pero ¿y a ti? ¿A ti quién te graba? Yo, nadie, no me grabo a nadie. Yo me grabo a mí mismo. Mira, sin muletas voy ahora mismo. ¡Ay! El extremo, hermano. ¿Se le han quedado unas piernecitas, bro? Venga, os dejo conspirar. Sí, señor. Qué elegancia, qué patitas de niño pequeño. Sí, se me han quedado. Chicas. A ver si está con músculo. Luego me vuelves a decir que he ascendido chupando pollas. Porque no voy a poder ponerme más de rodillas. Aunque igual me las he jodido por eso, por estar todo el día de rodillas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira qué cicatrices. Mira. Lipa, mira, chaval. La cicatriz de la salvación o de la perdición. ¿Tú qué opinas? ¡Dale, dale! La han abierto ahí media rodilla, bro. Los nervios antes de la FMS. Un poquito más nervioso. ¿Alguna bomba tienes preparada? Luego me lo dices. La vale. De locos, chicos. Luego te lo digo. ¡Zumbo! Ahí está, viendo aquí, guapo, tenemos tío. Hasta la previa lo ahí puesta, muy bien montado, lo sí, muy señor. Bien montado, qué bonito, qué bonito. Ahora sí. Flipante, hermano, cómo lo tiene montado Urban, tío, qué sacado. La final. Mucha sacada. Mira eso. Cómo ha evolucionado el Free y cómo han evolucionado las batallas, pero qué sacada, tío. Ahí está la Miriam. Qué sacada. Se la han sacado demasiado. Ahí está, tanto con la máquina. O sea, a nivel organización y a nivel producción, es de putos locos lo de Urban, ¿eh? Corazones morados para Urban en el chat. Entiendo que no se entiende. Sí. Hermano GCR, ¿cómo va a haber eso en Perú, bro? Si no tenéis ni oro. ¿Cómo vais a tener? ¡No! ¡Qué guapo! Se va a poner Blon a votar esta batalla. Becaes, ¿quieres votar tú? No, hermano, porque esta batalla es todo hate. Todo. Pase lo que pase, ¿eh? De todas formas, escúchame una cosa. Yo a Bennett le adoro, pero los fans de Bennett, tío, son. Sí, porque tienen, fans muy, muy, muy. Y del otro lado pasa lo mismo, ¿eh? Literal, ¿eh? El BKS tirando facts. Muy fuertes, muy. Entonces, no les gusta que pierda. Cuando pierde o cuando no le gritas a alguno o lo que sea. Sí, sí, se enfadan, ¿eh? Chavales, que nosotros amamos a Javi, que le conocemos. Joder, ¿cómo no? Que era un bebé, bro. ¿Cómo no vamos a amarle? Le amamos más que nadie. Lo que pasa que, bueno, que no. No sé, esto al final gana quien gana. Veremos qué pasa. Yo ojalá gane el mejor. Y a mí me haría ilusión que gane Bennett. Pero si gana Gazir, voy a votar a Gazir, ¿sabes? Bueno, en fin. Pero bueno, que es lo que hay. Mirad ahí la copita. Bueno, no se va a ver mucho por la luz y tal. Pero ahí está la copita. Sí, señor. ¡Esto va de locos! ¡Esto va de locos! ¡Vamos a sangre! ¡Vamos a sangre! ¡Vamos a sangre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! No motivos. Hermano, enfoca alguna puta vez ahí. ¡Es el Master Series España! No. Y lo vais a saber en cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Esta toma vale oro. 4, 3, 2, 1. Esta toma vale oro. Sí, señor. Esta toma vale oro. Esta toma vale oro. Niño. Eres el mejor. Eres el mejor. Gracias.
Esta toma vale. Mano, esto tiene que motivarte más todavía, ¿eh? Ponte Pedro ahí. Streamo grabando historia del free y de repente, bueno, pues voy a sacar mi rodilla. ¡Flecky! 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 ¡Tira para Santander! Que, ¡joder, no, tío! Me la he quitado. ¡Te la has quitado, hijo de puta! ¡No te la mereces, puta! ¡La pago yo, hijos de puta! Se la llevo Bennett. Vlad, nuestro Vlad. Vlad, se la llevo Vlad. Ha ganado. Yo, mira, sí, sinceramente, yo pensaba que venía más de favorito Gacir que Bennett. Claro, de hecho, favorito. Yo decía, si yo fuese público, votaría. O sea, si tuviese que apostar, que no hay que apostar, chavales, pero si tuviese que hacerlo. Hubiese apostado por Gacir, pero es que ha venido Bennett, se ha sacado la polla. Para mí era claro favorito a Gacir. O sea, ya, para mí también. 15% para Bennett, pero, y... pero ha venido concentrado. Concentrado, sí, sí. Ha venido focus. Ha sacado focus. La polla. Claro. Alejandro, bro. Alejandro, bro. Ha venido focus. Ha sacado la polla y ha hecho plis plas. Bueno, en fin. Daniel Ur. Daniel Ur. Ha sido, tío. Repaso de argumentos. Daniel Ur. A ver, pero este pavo, una cosa. Este pavo, vas, ¿de qué va con esas gafas? Ya, ¿no ya, está pringado? Un pringado, tío. Un pringado. Sí. El equipo ahí. Sí, robándonos de los jueces, ¿sabes? El pavo. Con menos botellas ya. Sí, señor. Gracias por llevarte mis piernas. Pues nada, mi gente, ya estoy por casa, bueno, ya he chulo, vuelto, ¿no?, a Cantabria. Está chulo. Y bueno, bien, el viaje muy bien. No he podido grabar más, pues porque al final era una final, la gente estaba nerviosa y tampoco era plan de... Bueno, mucho texto. Muchas gracias, Streamo, tío, pedazo de vlog, en verdad. Historia, ¿eh? Historia del freestyle, historia de FMS desde dentro, bro. Muy guapo, así que toma tu 4 y espero que te mejores de las rodillas. Bacán y te me cuidas, bro.